falta nada. Aparentemente nada. Hawái de vacaciones. Mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posté. ¿Tú te has creído que te iba a llorar? Dale agachadita como en la clase de twerk. Dale. Oh. Ah, pero me querías ver perrear, ¿verdad? Pues no me sé mover. I'm sorry for you. Le han partido el corazón, se cansó de tanto cabrón. Que le echara tanto cuento para quitarle el pantalón. Y su novio, ahora exnovio, novio, su valor. No. Y no le hace falta, aunque le duela hoy y mañana. Y hasta de pronto un par de semanas de vez. Pero nada, el tiempo sana y entendió mejor sola que mal acompañada. Es un vestido mágico que te hace cintura, resalta tus curvas, se te ve con madre, güey. Llegas a la boda y todas te voltean a ver, ¿no? Y tú critican culeras. Se me ve con madre, lo sé y lo saben. Y de aquí se ve mejor, pinches envidiosas. Gusto saludarlo, que despierte con nosotros, inicia el fin de semana tan esperado y con ello inician cambios en la temperatura y en la nubosidad, ya como lo veníamos hablando desde el transcurso de la semana. Una temperatura de 17 grados, un cielo parcialmente nublado, humedad en 65% y el viento en este momento se encuentra en calma. Las condiciones actuales en el área metropolitana oscilando entre 15 y 17 grados, 15 en García, 16 en Santa Catarina, San Pedro 17, al igual que Monterrey y Escobedo, marcando 17 grados centígrados con cielos parcialmente nublados. Apodaca, temperatura 18 grados, al igual que Juárez y Cadereyta. Guadalupe, 17 grados con cielos parcialmente nublados. Las condiciones para hoy, bueno, se espera cielo parcialmente nublado por la tarde, con temperatura de 28 grados centígrados, parcialmente nublado por la noche, pero el día de mañana ingresa un nuevo sistema frontal. Recuerde que los sistemas frontales traen estabilidad y el descenso en el transcurso del día de la temperatura. Vemos una máxima de 28, mínima de 18, con posibilidad de precipitación, humedad elevada, pero la temperatura iría en descenso en este transcurso del día. Salga preparado con suéter, abrigo y paraguas, y para el domingo continúa esta posibilidad de precipitación con este descenso en la temperatura, mínima de 12, máxima de 17. Se podría sentir una sensación térmica de 4 grados menos, así que estaríamos teniendo temperaturas de 7, 8 grados en algunos puntos, así que el frío regresa con este sistema frontal a la región. El día lunes, mínima de 11, máxima de 21, continúa la posibilidad de precipitación. Y ya el martes la estabilidad vuelve sobre la Sultana del Norte. Mínimas entre 3 y 15 grados para martes y miércoles. Máximas que alcanzan los 23 a los 25 grados. A prepararnos con paraguas, con suéter y con abrigo, porque lo podríamos estar ocupando. A disfrutar al máximo este fin de semana. Y a quedarse en el cafecito con la guapa de Leti Benavides y Antonella. Le tiene mucha información.